madre, Andrés de Gis. Esta es la calle Tránsito. Ahí está. República del Salvador. Ay, no, Dios mío. Isabel la Católica. Es que soltarlo y luego amarrarlo. Soltarlo y amarrarlo. Ahorita me pesa. Me pesa hasta la chamarra. Hasta todo me pesa. Me dijo ayer Linda Flor, ¿cómo anda? Ay, le digo, traigo bien harta gripa. Pero pues, nosotros tenemos que trabajar. Y me tocó venir a sufrir. Me dijo ayer, ¿cómo anda, Zulemita? Ay, le digo, tengo bien harta gripa. ¿Ya te tomaste algo, pues, sí? Sí, ya me tomé las pastillas, pero... En la mañana, en la tarde, ¿cómo está ahorita? Y ahorita voy a subir, Pues eso no me lo quité. Dije no, no, no. Quiero quitarme la chamarra, pero estoy a subir, sude. No, no, no. No puedo aguantar un ratito y tal vez ya no. No. Ay, no, ya. Ya lo que quieras comprar ahí en Tepito, ya. Ya, y si no, pues te guardas tu dinero. Yo nomás por si veo una faja, ya es que quiero una faja y un pantalón. Pero si no, no, nos vamos directo a almorzar. Sí. 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 Le quedó muy bien la otra de parecita. ¿De Mimi? Hubiéramos venido al Zócalo un ratito. Ay, pero ya no tengo ganas de nada. Cuando uno trae la gripa, ay, esa madre te tumba bien alto. Ah, ese tapabocas que te tiré. Te di el nuevo y tiré ese. Estaba bien feo, ma. Para el Zócalo, mira, todo para allá. Ahora que volvamos a venir a su tiempo. Presidencia. CDMX. Ya no es Distrito Federal, ya es CDMX.
excelente. Te sumes patos, dijo. Si yo estuviera yo de 15 años, maravilloso, bonito, estaba mirando mi bonita. Era uno de esos, era un amarillo, un verde. Ay, de chingón, de color. Un rojo, mira. Es amarillo, está bonito. El vestido amarillo. Ampón, ampón, ampón. ¿Verdad que sí? Que sudó bien rápido. ¿Tú no? ¿No estaba sudando? No, hasta ahorita que me puse el gorro. Esta calle es de puro vestido de quinceañera, de boda, mira, la gran boda. Mira ese morado. Ay, no. Tanto hombre que hay en la calle, ¿verdad? Tanto indigente. Dice una que allá en Estados Unidos le dicen. ¿Cómo? Ay, no, no me acuerdo. No, aquí es donde marchan a cada rato que en contra de la morena y de la morena. Ah, ya la gente ya no sabe ni qué decir, man. De todas maneras a la gente no la tienes conforme con nada, ni con nada, ni con nadie, con nada. Sabe. En memoria de San Servando, dice. No, a la gente no la tienes conforme ni contenta. República de Colombia. No, a la gente no se le da gusto de ninguna manera. Si hay, porque hay. Si hay, porque hay. Y si no hay, porque no hay. Si dan, porque dan. Y si no dan, porque no dan. El chiste que es que a la gente no. Una chamarra. A la gente no se le da gusto en nada. En nada, ni para nada. En nada, ni para nada. Mira esas diademas. 3x50. También me da. El Chapo allí está arriba, ¿verdad que sí? El señor del narco, ¿verdad? El padrino Mauricio Pozo, Damián, después de la secuela, este dolor no es mío. El Chapo, buenos libros. ¿Verdad? Sí. Ese no es Santillana, que está allí. No, es López.
hacer lo que ya no voy a hacer. Ya, ya en algún momento que yo he Es un comedor de ayuda social del frente. Hartas cachuchas, mira, para el súper. Mira tú. Ahí también, mira, hay bien hartísimas gorras, mira, mamá. Servía a ti, primo. Mira, todo molido. Sí. Me A ver si le consigo una cachita, una de esas cachita, una mochilita. Mm. Ahí en el Sonora estaban bien y ahí no estaban caras, mamá, 150. Ahí la hubieras comprado ahorita. Ahora que vuelva a venir. Bueno, mamá. La blusa verde está bonita. La verde. Dos calles adelante, porque ¡Permiso! Se le grita con los de gallina. Le digo. Hoy es inicio de mes, ¿verdad? Sí. Ay, Dios. Ay, primero de marzo. Sí. Jesús mío. A ver, falta ver. Voy a traer los restos a ver si se ven, ¿verdad? ¿No? ¿Qué más? Los moñitos que me dio Doña Altagracia. Ay, mira, ese stitch está bien grandote. ¿Ese? ¿Es como el que tenemos en la casa? No, no, el que tenemos en la casa es de 1.5 metros. Ese es como de 80 centímetros. Son de piedra. Ay, las cintas. Ahorita cómprase porque ya se acabó. Para la casa sí necesitamos. Mira, ma, tanto oso. Compren. Aquí es el Carmen, ¿verdad? El Carmen, la moneda. Pura Jesús María. Ave María Purísima. Dime. Pues así es México. Mira ese estilo. 162. El que te dieron a 120. A 162. El güero le hace burla. Le dice permiso. Y no lleva nadera. Ay, ese güero. Sí, mira, ama, los llaveritos. Está muy tranquilo, ¿verdad? Para ser primero de mes. Hoy más, a 15. ¿A cómo te les bajan a ti? A 15. A 15. Sí, ma. Te quedaste con ganas de uno, ¿verdad? De número. A ver, el palo otra vez. Así cuenta las mochilas. Digo que ahí en el Sonora estaba normal. Digo que en el Sonora estaban a 150. Como la que le preguntamos a la hija de la banda. Ya ves que esa que le preguntamos la semana pasada que fuimos al centro. Esa es hija de la señora banda. Sí. Ellos sacaban muchos camiones aquí para México. Hace muchos años. Sabrá Dios si todavía siga sacando. ¿En dónde sacaste? Mira, ahí a 16. También tenemos queso, carne. Por esta es por donde te caíste, mira. En esta calle. Ahí, ahí donde está ese templo, es donde te caíste la otra semana que vinimos. Sí. Te dije, si ya no te caes, ya vámonos. Ay, es que
Yo te digo, vente atrás de mí, vente atrás de mí, vente atrás de mí, porque atrás de mí yo te veo de reojo. Mira ahí viene Artus Stitch. Es que yo te veo de reojo, pero si no, si te me atrasas, no te veo. Mira, mira. Ahí viene Artus. Aquí ya es por organizador, ¿verdad? Sí. Sí, pues es que aquí ya es Tepito. Ya todos, todos compran para revender. Manto, ¿hasta dónde me vas a llevar? Tú verás. La gente se me mete. Ajá, se me hubiera hecho a mí más fácil de abajo para arriba. Pero como tú te manejes. Que se le mete bien a esta gente. Parece que te danza, ¿no? Yo. Se le mete mucha gente. Voy mirando que se le mete y sí. Se le mete gente. Está ahí por donde me pueda tirar una rincón. Se le mete bien a esta gente. Es que hay llenatos, ¿verdad? Mira todas las mallas deportivas. Mira. Chicos, pues vénganse aquí a México, miren, vengan a surtir, a comprar para que vendan y tengan sus grandes negocios. Chicos y chicas de la Sifo y Azafa. Es nuevo, ¿no?